¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de EA Sports? Con Marito Kempe, Fernando Palomo. Segunda jornada de la fase de grupo, Mario. Sí, una gran oportunidad, porque siempre las segundas oportunidades a veces se dan. ¿También? Segunda jornada de la fase de grupo para estos dos equipos. La pelota se mueve, nos ponemos la fila. Y sí, Fernando, en la primera jornada hemos visto partidos lindos. Ojalá que se repita el día de hoy. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres. ¡Espectacular disparo! Me pegaste horrible, papá. ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! Ramírez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Es una buena ocasión en ese lugar. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. ¿A quién eligió? Los del fondo se imponen ahora. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Han perdido la posición de la pelota. Se acerca zona de ataque. Buen pase. Y ahí le pega la pelota. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Luis Suárez. Llegó el cabezazo. Muy buena la atajada. Pereira. Ramírez. Entra el jugador y quizá tenga una. Esa pelota no es más de ellos. Se juega el fútbol con las manos ahora. Egidio Arevalo Ríos. Buena la entrada, la pelota queda ahí. El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Uy, mira lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario. Ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza, porque realmente era muy lejos del tiro libre y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Se empiezan a juntar los albañiles. Era fútbol la asociación hasta que llegó el fútbol destrucción a robarles el balón. Ramírez. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Luis Suárez! ¡Qué manera de error! ¡Por favor! Que no pueden, mejor que se vayan ya. No, Fernando. Esas equivocaciones no la pueden hacer. Aquí puede haber una oportunidad. Y han perdido la pelota ahora. Egidio Arevalo Ríos. Luisito Suárez. Es una gran intercepción de pelota. Muy buena devolución. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Muy buena entrada. La pelota al costado.
Esta es buena. Hurtado. Una muy buena tapada del arquero. Una muy buena tapada del arquero. Y la chimpón va a ser suya. Claudio Pizarro. Se acerca y crea peligro. Hurtado. Enorme la actuación del arquero. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Claudio Pizarro. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Tremendo el servicio, cuánta inteligencia detrás de ese pase. Egidio Arevalo Ríos. Entra en zona de peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Mamita, qué toqueteo. Venía tocando bien la pelota, pero en el momento justo llegó la defensa a cortarla. Se llenó el pie de fútbol, vaya pelota que ha metido. Ramírez, quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha conseguido muy bien ese balón. El árbitro que pita la falta. Egidio Arevalo Ríos. Toca y toca por los costados. El árbitro dice tiro libre. Tiro libre que queda en la barrera. Puñetazo para desviar la pelota. Con esta parada todavía hay partido. Se acerca zona de ataque. Le queda todavía media hora al compromiso. Pereira. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Pelota, zona de ataque. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar tiempo. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo, ¿eh? Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Y así le pega la pelota.
Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivocan. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Álvaro González. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Pereira. Entra el jugador y quizá tenga una. Es una cuestión cultural, pero hay quienes aceptan que la pelota pase de nuevo al arquero. Claudio Pizarro. Frente al arco, toca, toca, tiki, toca, no hay espacio. ¡Ah, qué opción que tiene! ¡La buen disparo! ¡Formidable la copa! ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle esa pelota! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Aquí puede haber una oportunidad. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Ahí la tienen. Puede tocar o hacerlo solo. ¡Flores! Viene el arquero en esa. El arquero lo está haciendo perfectamente, Martínez Ferrer. Tiro de esquina de buen zapatazo. Para dejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. El rechace a la altura de las circunstancias. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Ha cortado muy bien el centro. Centro que lleva destinatario, le espera Cavani. Pelota con ventaja, compañero. Ahí va la pelota. ¡Brillante el arquero! Tiro de esquina para definirlo todo. Centro peligroso. Se ha terminado 1-0. En todo, Mario, ha sido una eliminatoria memorable. Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito. Había una diferencia abismal de fuerza. Figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo todo. Yeah.
puede tocar o hacerla solo. ¡Flores! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de EA Sports? Con Marito Kempe, Fernando Palomo. Segunda jornada de la fase de grupo, Mario. Sí, una gran oportunidad, porque siempre las segundas oportunidades a veces se dan. También. Marito, por fortuna, hice bastante ejercicio y me preparé para venir a relatar en la altitud de la Ciudad de México. Subir la grada de este estadio, por segunda forma, hay que prepararse. Imagínate, me voy a subir la grada antes del partido, de que se está cómodo. Imagínate lo que están allá. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla.
El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Segunda jornada de la fase de grupos para estos dos equipos. La pelota se mueve, nos ponemos la pila. Y sí, Fernando, la primera jornada hemos visto partidos lindos. Ojalá que se repita el día de hoy. Entra el jugador y quizá tenga una. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Se le han robado fácil. Giovanni Dos Santos. Hernández. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pegó. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Muy mal centro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Andrés Guardado. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Lo han parado en seco. Giovanni Dos Santos. Transporta la pelota a zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detiene la posibilidad de ataque. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Una entrada efectiva. Buena. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba dentro. Ha sido apenas por arriba después de ese tiro libre. Una pena. Vaya susto en las tribunas, ¿eh? Todos creían que entraba. Ha conseguido muy bien ese balón. Le sacan el balón y se escapa. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buen anticipo del balón. Andrés Guardado. Le acaban de sacar la pelota. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Se acerca y crea peligro. Centro al área y busca crear peligro. Y seguramente lo va a hacer. Lo tiene y está su zapatazo. ¡Gol!
Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Le saca el balón y se escapa. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ahora busca apoyarse en un compañero. Buen disparo. Se cruza bien para tapar. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. La pelota que busca el espacio. De cabeza. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Lleva la pelota a zona de peligro. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora sí llevan el balón. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Puñetazo para desviar la pelota. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Está atacando con apoyo. Le pega de cabeza. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Pero vamos a... Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. ¡Lozano! Ha fallado en el disparo, en el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! ¡Muy buena pelota! El balón que queda suelto y lo pierde. Marito, empezamos a machar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Entra en zona de peligro. Muy buena entrada, la pelota al costado. Jesús Corona. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Andrés Guardado. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Jiménez! ¡Qué golazo! ¡Gol! Señores, ahí lo tiene el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y más. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Hay
tablas en el marcador, uno para cada uno. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Jesús Corona! Hasta parece fácil con un arquero así. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¿Cómo mueven ese balón? Es que hasta geometría hay en el fútbol. ¡Va con el zapatazo! Ya tiene la jugada preparada. Es fuera de juego. Se acerca y crea peligro. Le quiere pegar. Era para ponerse al frente en el marcador. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí está la pelota de cualquiera. Activa Hutchinson. Transporta la pelota a zona de ataque. Le va a dar y se le dio un bombazo. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Ese es cómo toca la pelota. Justo pierde la pelota cuando ya viene encadenado una buena cantidad de pases. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Quedan un par de minutos nada más y esto aún no se define. Entra el jugador y quizá tenga una. Le saca la pelota que sigue libre. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Esta puede ser la jugada del triunfo. Pudo hacer mucho más. Activa Hutchinson. Esta es zona de peligro. Herrera. Y ahí está el árbitro decretando el final de este 1-1. Esos caprichos del fútbol. Empate, a pesar de haber llegado muy pocas veces al arco. Sí, no tiene nada que ver llegar mucho o llegar pocas veces. Es cuántas veces lo empatas. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación.
Aquí puede haber una oportunidad. ¡Jiménez!